Hello, how's it going? How are you doing, guys? How's everything? ¿Cómo están? Are you doing Hello, good? everyone. Hello, Luis. How's everything? Are you doing all right? ¿Cómo están? Okay, do you understand? Hello, Listen. teacher. Hi. Hi, how's everything? Today we have a new topic. Tenemos un tema nuevo para este día. Okay. So, espero estén bien. Es jueves, it's Thursday. Vamos a tratar de avanzar lo más que se puede en el tema, ya que tendrán una idea ustedes muy seguro del tema. Vamos a esperar un minuto más que se conecten lo que falta. Un minuto más. 1 minute. Good evening, teacher. Good evening. Sí, good evening. And drink. Good evening. Enjoy your coffee. Yeah, thank you so much. Okay. Yeah, you know, the age, la edad. Ya le cayeron un montón de Okay, teacher. moscas. Le cayeron un montón de Flight. hormigas en flight de volado, pero así tiene más sabor. Land. Ants and flies and insects and all these mosquitoes. Thank you, So, teacher. hey, how was your day, Luis Antonio? All good? Are you Thank you. Okay. at home, Luis? Yes, be home. Nice, nice. See. Tomorrow work. So, oh, okay. Where do you work, Luis? Piense. Tomorrow. Nice. Okay. So, listen, welcome to your class. It's Thursday y vamos a estudiar un nuevo tema. El tema es Present Continuous. Antes de mostrarles parte de la clase, me gustaría hacer una pequeña lluvia de ideas y me comenten qué saben de Present Continuous. Present Continuous. Present Continuous. Continuous. What do you know about this topic? ¿Qué saben de eso? ¿Qué se recuerdan? What do you remember? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué vieron en la plataforma? What can you tell me? ¿Alguien? Where? Lo que yo alcanzo a entender que se trata de la acción que se está desarrollando en el momento. Okay, me parece muy Como bueno. el sujeto, el to be. El sujeto to be, la estructura, el sujeto to be y también el pronombre, si no me equivoco. No, Bien. esto. Bien, buenísimas ideas, excelente. I really congratulate you, le felicito, eso es. Present continuous is an action in progress at the moment. Por eso es que cuando hablamos de in progress, como usted mismo lo acaba de decir, en el momento está sucediendo y está en progreso, se está realizando al momento que estamos. Veamos ahorita, vaya, para ir entrando en materia, ¿qué acciones están pasando ahorita aquí en esta sesión virtual? Dígame las acciones en español, Spanish. Es noche. Estudiando, es Es noche. tú estudiando acción. Anoche. ¿Cómo? Hablando. Okay. Hablando, hablando, Escribiendo. escribiendo, escribiendo. Muy bien. ¿Qué otras acciones? Viendo, Le escuchando, escuchando, leyendo, observando. escuchando, observando. Leyendo, Grabando. grabando, muy bien, grabando, vaya, miren, ¿cuántas me han dicho? Dos más, vaya. Ajá, ¿qué más? Ah, yo veo que está Claro. ahí César sonriendo, Aprendiendo, aprendiendo. aprendiendo, sí, aprendiendo, sonriendo, sí, ¿por qué no? Conociendo. Conociendo. No. ¿Qué más estamos haciendo aquí?
Estamos compartiendo también conocimiento. Con eso vamos a partir. Estas acciones, guys, están en presente continuo. Quiero que pensemos ahora, las vamos a traducir, pero solo vamos a traducir la forma base, es decir, el verbo base. Por ejemplo, estudiando, el verbo base es study. Study, ¿vale? Vamos a poner study. ¿Vale? Me van a ir ayudando ustedes con los demás. ¿Vale? Study, tenemos el primero, study. Hablando, ¿cómo sería? Talk. Speak. Vamos a usar otro color, un color más fuerte. Vaya, vamos a usar speak, vaya, o talking. Hablando es más, es como es Talking. talking, ajá. Aquí es talk, luego escribiendo. We too. Ajá. Right, right. Right, solo la We're forma. right. Right, y We're luego que right. sigue. Listen. Listen. Listen, ajá, Listen. vaya, Listen. listen. Listen, muy bien. Solo vamos poniendo la forma base ahorita, listen, luego observando. Watch. Look. Observe. Watch. Watch. Observe. Vamos a Observe. observe. Watch es más mirar. Leer. ¿Cómo se dice leer? Ready. Read. Ready. Grabar. Como dice ahí cuando nos conectamos, recorded in progress, dice, record, grabar. Record, Aprender sería Learn. learn, muy Learn. bien. Learn. Sonreír, My. smile, conocer. No. 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 Vamos a poner meet. Después les explico por qué no, no, porque no, no se pone en ING, porque nos. Meet, vamos a poner, conocer a alguien. Y compartir es share. Sure. Bye. Sí. Okay. Ahora, esto que acabamos de hacer es traducir la forma base del verbo, pero nosotros ese tema lo vamos a llevar a un nivel diferente. Quiero que observen lo siguiente. Estudiando termina en ando. Hablando, ando. Endo. Ando, ando, endo, ando, endo, 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 endo. Un 90%, por si no más, de los verbos van a terminar con terminan en español en ando Oendo. o endo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo decimos ando o endo en inglés? ING. ING. Bien. ING. Ustedes me lo acaban de decir, El ing. gerundio. Ese Gerundio. ing, muy bien, se llama gerund. Exacto, Gerund. gerund. Mañana Gerundio. ustedes van a investigar reglas de gerunds. Sí, escuchen Okay. bien. Okay. Investigar reglas de gerund. Porque yo puedo decir ahorita, a esto quería llegar. Entonces, a estos verbos, solo le voy a ir a poner ing y ya no va a decir. Ya no va a decir estudiar, va a decir estudiando. Estudiando. O sea que study, le Oh. pongo ing, va a decir studying, estudiando. Estudiando. Talk, talking, Hablando. 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 Ahora, si se fijan, ¿por qué es importante? Porque no solo es de ponerle el ing al verbo, a la forma base, también hay que aprender un poquito de forma, de las reglas, porque miren el verbo escribir. El verbo escribir, no puedo hacer esto. No podría hacer esto, mire. Write y le pongo ing. Ahí es un error. Ahí algo sucede. Hay que eliminarla, Elimino la E, muy bien. Entonces, esa es la parte que vamos a hablar mañana. Les digo este ya para que ustedes vayan. Ya yo lo tengo por ahí, pero quiero que ustedes vayan a investigar cuáles son los spelling rules. Así, ya lo voy a escribir por aquí. Así lo voy a poner. Spelling. Sí, miren. Gerund. Spelling. Spelling rules. Sí, ese es para mañana, pero porque no lograríamos ver todo eso en esta clase, en una hora. Por eso es que mañana vamos a hablar de gerund spelling rules. Entonces, Sí, vale. el caso del verbo listen, sí. Listening ya sería escuchando. Observe, le pasa lo mismo que el verbo write. La S quita sería observing. Read, reading. Record, recording. Learn, learning, smile, smiling, meet, meeting, share, sharing.
Cuando yo le pongo al verbo el ing, automáticamente se me convierte en una acción en progreso. Hasta este momento quiero saber si tienen una pregunta de cómo hacemos la conversión del verbo en forma base al ando endo, que es en gerundio. ¿Se ha comprendido? Yo creo que si la palabra termina en vocal, entonces sí, inmediatamente se le quita la E. Por ejemplo, decimos ING, si termina en vocal. ING, estudio. Exacto, esa es una regla, ¿sí? Que si termina en E, le ponemos, le quitamos la E y le ponemos ING. ING. Muy bien. A este momento yo voy a, si lo dije, pero volver a decir. Es necesario, jóvenes, clase, que ustedes busquen una lista de verbos y la descarguen y la impriman. Y empiecen ya, porque después de ese tiempo va a salir presente simple, después va a aparecer futuro, después va a aparecer pasado simple, pasado continuo, y todo es de verbos. Se trata de conocer los verbos en sus tres formas: presente, pasado y pasado participio. Así que ya tienen, ya empezamos a ver la utilidad de los verbos. Vaya, ¿qué vamos a utilizar? A esto voy. Hay una pregunta genérica. ¿Quién sabe cómo se dice en inglés? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Ahí la dijeron. Se puede escribirla. Que la voy a poner aquí en color amarillo, Alexa, para que la copie. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Se ve muy bien en amarillo. Vamos a dar un verde. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Si yo le pregunto a Luis Antonio, what are you doing? ¿Qué me responde? I am studying class. I am studying English. I am studying English. Good. Margarita, what are you doing, Margarita? Are you doing observe? Sería solo la respuesta es así, mire. I am, y luego el verbo ing. Y su complemento. What are you doing, observing. Margarita? I am observing. I am observing. Muy bien, I am observing. La pregunta genérica es, what are you doing? O sea que yo le podría cambiar a la pregunta. Le voy a preguntar a César. César, what is your mother doing? Do you have a mother, like, with you there? ¿Vive con su mamá? ¿Hace con su mamá, César? Sí, sí. I am not. No, no. Entonces, vive con... Do you have a son? Do you have a daughter? ¿Hijo, hija tiene? Yes. Hijo yes. tiene, bueno. Entonces le va a preguntar. César, what is your son doing? Miren la pregunta. What is your son doing? ¿Qué está haciendo su hijo? Ese, ¿por qué use is? Porque your son es él. Entonces, ¿cómo me responde? He is, y luego la acción que él está haciendo. ¿Me sigue? Y, iPhone. Diría, well, he is watching his iPhone, su teléfono. His iPhone. Ahí, ¿se ven cómo va la conjugación de la pregunta? Yo podría preguntarle ahorita, vamos a preguntarle a María Vázquez. María Vázquez, do you have a daughter or son? Yes. Daughter. Sí. What is your daughter doing, María Vázquez? She is sleeping. Sleeping, muy bien. What is your daughter? Le dije a ella, what is your daughter doing? ¿Qué está haciendo su hija? Ella me dije, she is sleeping. Bien, she is sleeping. Vaya. Así funciona la fórmula sencilla del ing. Ya aprendimos que los verbos en forma base les ponemos ing y ya se convierten en progresivos. Así, todos los verbos van a tener progresivo. Hay unos verbos que es una lista que está dada, por eso no le puse el conocer, no le puse el verbo, el otro que es know. Porque este verbo se conoce con... No es un verbo que denote acción, no es un verbo activo, por eso que no es común ponerlo en ing.
No es común. Hay otros también. Por eso que puse meet, que es conocer. Teacher. O sea, que sería lo que están haciendo. Lo que se está haciendo. Sí, es, y no vamos a limitarlo a nada más decir what are you doing. Yo podría preguntarle ahorita, por ejemplo, siguiendo la misma línea a Luis Antonio, le puedo preguntar qué está comiendo. Entra en la misma. En la, ¿cómo diría qué está comiendo? ¿Cómo preguntamos qué está comiendo en inglés? How do you say that? What are you eating? Muy bien. Vaya, este, le voy a poner un video ahorita, este, de la plataforma, pero yo quiero que se queden con la idea de que la pregunta general o genérica es what are you doing, porque después van a ir a entrevistar a dos de sus compañeritos y le van a escribir el nombre y le van a preguntar qué estás haciendo y pueden inventar actividades y luego le preguntan sobre algún miembro de la familia. Por ejemplo, ya lo vamos a hacer en los rooms, pero antes de irnos a hacer esa entrevista así en los grupos pequeños, que te puedo dar unos 5 minutos, quiero que veamos la explicación de la fórmula y todo eso. Voy a mostrar el video, presten atención, si quieren tomar apuntes, háganlo, y si tienen dudas también las pueden hacer después. Aquí vamos. This is the... Pay attention. Se vaya a dormir, presta atención y vaya viendo el video. Please, solo tenemos un ratito, si es una hora rápido pasa. Here we go. Let's contrast some information. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class. Right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be. Remember, it's better. The verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our example show, you're wearing shoes. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be, they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information.
I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Ya detener el video porque ya se explicó lo que quería que ustedes prestaran atención. Y creo que a medida que comprendieron de la forma negativa, negative, y lo del conjunction que es para agregar una idea adicional, ¿verdad? En que es y but que es pero. Vamos a volver al cuadrito una vez más y quiero que ustedes me pongan ahora oraciones y las vamos a hacer esta vez negativo. Aquí teníamos nuestro cuadrito, voy a borrar esto y vamos a, quiero que ustedes me ayuden creando oraciones en present continuous, but in negative form. Voy a dar un par de minutos, a ver, ¿quién quiere comenzar? Any idea? Podemos pensar en la afirmativa y luego en la negativa. Por ejemplo, Margarita is paying attention. Sí, Margarita está prestando atención. Esa es affirmative. She isn't, miren la negativa, she isn't o she's not. ¿Qué no está haciendo ella? She is not listening to music. Ahí hice una negación, no he agregado más detalles, pero ahorita es lo básico. Quiero que con esta idea usted piense en una afirmativa y una negativa. Puede ser que use una forma completa, que no sea isn't, sea is not. A ver, ¿me pueden escribir en la pantalla que estoy compartiendo o en el chat? Negative forms, negative, please. Teacher. ¿Ah? I'm learning English. Okay, nice. I am working a lot. I am not working a lot. Muy bien, eso está correcto. Yo estoy trabajando mucho. Yo no estoy trabajando mucho. Sí, está bien, Rina. Los demás, ahí pueden estar en el chat. Rétense, pongan diferentes acciones, diferentes verbos, usen diferentes subjects, que no sea el mismo sujeto, puede ser she, he, we, puede ser Luis Antonio, el night, ajá. Allá, I'm not eating, sí, no estoy comiendo, dice César. You are, sí. You are, ¿qué? Entiendo. You are enseñando. I am watching this class. I'm not talking. You are. Si no han entendido, no hay problema, pregunten, pero ahorita lo que quiero es que al menos me den una idea de que se está comprendiendo la parte de la estructura básica de la oración negativa y la oración positiva. I am reading in class. Bien, está bien. Luis Antonio, you are listening. Ahí faltaría el ing. You are listening. You are listening. I'm not watching sports. Bien, está bien. What? We are drinking coffee. What? Muy bien, María. Está bien. Y la otra es she isn't running. Running, le duplicamos la n. She's not cooking. What? Está bien. I'm not listening to the class. Como ejemplo, está bien. I'm listening to the class. Estoy escuchando la clase. Muy bien. Las negative. Remember the negative form. Las funciones negativas. Entonces, eso es lo que quiero también que me ayuden. ¿Ok? Vaya. Entonces, ya que tenemos una idea ligera de eso, voy a poner las preguntas que van a ir a hacer. Primero, what are you doing? What are you doing? Le van a preguntar a, al menos a dos de sus compañeros. Luego la otra pregunta es what is? Y aquí van a poner el nombre de un familiar, un pariente, doing. ¿Sí? Y la respuesta podría ser, si es la primera es I am y luego la acción. En la de what is el pariente, ahí si es she va a ser she is y la acción. Y luego o puede ser he is y la acción también.
van a ir a preguntarle al menos a dos de sus compañeros estas dos preguntas, para hablar dos y dos. What are you doing? Y luego, what is he or she doing? Pero en ese he or she doing van a poner your father, your mother. Pregúntenle, mira, ¿tienes papá? Your father, your mother. ¿Tienes? Para hacer las preguntas más de acuerdo a la persona. Entonces, y las responden. Y anotan el nombre de quien le pregunta. Si yo le pregunto a Daisy, Daisy, what is, digamos que, asumamos que Daisy tiene una hija. Yo le digo, what is your daughter doing? Y Daisy me dice, oh, she's sleeping. Entonces yo escribo, el Daisy, luego pongo, daughter is sleeping. Después usaremos la información que hemos recopilado. Pregúntenle por lo menos a tres. Okay. No, tres es mucho, dos nada más, por el tiempo. Antes de irnos a los grupos, voy a revisar sus ejemplos. Ya le va a caer la invitación, déjenme revisar. Nos aparece a Margarita, dice, I'm listening to the class. I'm looking a movie. Sería, I'm watching a movie, Margarita. Y si le pone I am, quítele el apóstrofe, porque el apóstrofe es la que es la forma corta sin la letra A. I am studying English, dice Gladys, está bien, she's not in class, esa tendríamos que modificarla, porque she's not in class solo es una oración en presente simple, quiero que lleve una acción, un verbo, ahí she's not receiving class, she's not attending or assisting in class, ahí sí, I'm not writing the class, okay, she isn't, la apóstrofe va después de la N, Gabriela, playing the ball. Playing the ball, playing to ball, playing soccer, pongámosle. What is your teacher doing? What is your teacher doing? Ahí sería your teacher, luego doing, person. Doing al final. She's speaking French, she's not speaking Chinese, you are listening to music, you are not listening to music. To the class, está bien, Juan Carlos, tengo que hacer una llamada. Ah, vale, está bien, Clyde, no hay problema. Entonces, hoy sí vamos al ejercicio. Voy a crear... hay 22 conectados. La idea es que vayan a preguntarle a sus compañeros. Voy a crear unos 6 grupos para que queden de 3 y 4. Ahí puedan preguntarse. Toman rol ahí al menos, pero anoten las respuestas. Luego las vamos a usar. Los que se queden aquí en la sesión, no se vayan a los grupos, van a practicar conmigo. Y ya les voy a hacer una invitación, acéptenla para que se vayan a los rooms. Y vamos, solo serían 5 minutos máximo porque no se nos acaba la hora. Acepten la invitación para que puedan irse a los grupos, para no dejen solo a sus compañeros en los grupos. Ah, muy bien. Sí, ahí vamos a mover a Rina para otro, con el número 6 lo vamos a mover. Yesenia está solita. Vaya, tienen que irse a los grupos para que vayan a platicar con sus compañeros. Please. Los que no se han ido a los grupos, aquí estamos ahorita, pueden preguntar a su compañero. Aquí elijan a alguien y pregúntenle para que vaya tomando apunte de sus respuestas.
Aquí pueden preguntar, aquí vemos siete, no se queden callados. Pregúntele, elija a alguien y hágale la pregunta. Diga el nombre y hágale la pregunta, así de sencillo. Vale, veo que se han venido para acá algunos porque en su grupo ya no hay problema, aquí podemos preguntar. La idea era que todos pregunten en los grupos. De los que tienen las cámaras encendidas, elíjale, por ejemplo, Margarita le puede decir a Luis, Luis, what are you doing? Y pregunta si tiene algún familiar y le pregunta qué está haciendo su familiar también. Eso es lo que estamos haciendo. Solo son dos preguntas para cada uno y no tenemos más que 3 minutos, 3 minutos restantes, porque quedan cinco en total. What is you doing, Luis? I am in classroom. What is your daughter doing? What? What is daughter doing? Or son? I am only in class. O sea, estoy solo en Okay. clase. Listo, teacher. Bien, aquí la idea es que le pregunte también y que Luis responda con información de un familiar adicional, ¿verdad? Creo que la pregunta va a ser como, Luis, do you have son? Do you have children? ¿Tiene niños, hijos? Si él dice que sí, ahí sería como que le preguntamos con base en lo que él responda. No. Entonces, si no tiene, se puede inventar la información y que siempre va en función de poner una acción en progreso, progresiva. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar? Tengo un minuto más, ya le voy a llamar a todos que se vengan para la acción principal. Yes, no. I am just observing, estoy observándoles, I am teaching, I am writing down, estoy escribiendo también, I am writing some ideas, that's what I am doing. Okay. Your phone Margarita, teacher? I'm sorry. Your phone teacher? My phone. Son, your phone teacher? O sea, ¿y si tiene hijo? Ah, yes, I have a son. Okay, Yes. very well. Yeah, my son is 4 months, 4 months old. Okay, thank you. Thank you, teacher. Okay. ¿Qué pregunta me haría entonces? Oh, ¿Cómo me where are you preguntaría? doing? What are you doing, son? Sería, what is your son doing? Sí, sería. Ah, okay. What is you Your son son doing. Ahí le diría, my son is sleeping. doing? Okay. Yes, he is asleep. Sleepy. Yes, Es comprensible. he's like just taking it easy. Está bien, dormidito. Congratulations for your son. Thank you so much. Sí, me siento bien bendecido, honestamente. Okay, No, I very have well. no idea. Sí. Okay. It's my first song. It's my first song. He's my everything as of now. One. Yeah, just one. Only one. Only one. Only one. Oh, cool, Yo creo que unos 20 va a tener, pero es el primero.
29, mi teacher. Un equipo, un equipo de fútbol, you know. Vaya, guys, yo no sé si lograron preguntar, quiero que primero se den el, ese es lo que quiero que hagan. Miren, vaya. Vamos a suponer que yo le pregunté a Luis Antonio y él me dijo que tiene un hijo y me dijo que su hijo está viendo tele. Entonces yo voy a usar una apóstrofe de posesión y voy a decir lo siguiente. Luis Antonio, Luis Antonio, Antonio, Antonio's son, miren, uy, son is watching TV. Yo, ¿qué estoy diciendo ahí con Luis Antonio son is watching TV? ¿Qué está viendo la televisión? Ajá, ¿y cómo sería la traducción total? El hijo de Luis Antonio está viendo televisión. Exactamente. Eso quiero que se deje haga. Lo que preguntaron a sus compañeros, díganme qué están haciendo el familiar de su compañero. Teacher, a mí me tocó con la compañera Rina. Le pregunté, what are you father doing? Y me contestó, my father is sleeping. Ahora, ¿cómo me diría? Exacto, ¿cómo me diría Yesenia? El papá de Rina está durmiendo. Mi papá está durmiendo. My father is sleeping. Ajá, ¿y cómo diría el papá de Rina está durmiendo? Sería Rina. Rina father is sleeping. Rina's father is sleeping. Así como veo que María Vázquez manda su ejemplo. Margarita's father is watching TV. Exactly. Que alguien más se anima. Quiero escuchar. De repente salieron más ideas. Y quiero que las compartan. ¿Alguna otra idea que tengan? En este caso igual le pregunté a Yesenia, y en este caso creo sería Yesenia's father is watching TV. Yesenia's father is watching TV, el papá de Yesenia está echándose ahí la novela. Ok, no, que quizás es una película de acción, también estoy hablando mal de sí, una de comedia, Comedy, ok, nice, muy bien. La acción que estamos describiendo, vaya, pensemos ahorita piensen en su mejor amigo, piensen en alguien que no sea como ustedes ahorita, y vamos a suponer ahorita. Rina, what is your best friend doing at the moment? What do you think? ¿Cómo? Perdón. What is your best friend doing at the moment? ¿Cuál es tu mejor amigo en este momento? Ajá, what is your best friend doing? ¿Qué está haciendo tu mejor amigo o amiga? At the moment, en este momento. Vamos a suponer. My best friend is listening to music. Bien, my best friend, ahí está. My best friend is listening to music. Yeah, y si quisiéramos agregar una conjunction de los que aparecían ahí, and o but, ¿qué le pondríamos? But, vámonos, but, pero, algo que no está haciendo, ¿qué sería? But, ¿es he o she? I don't know. Me apunto ahí. ¿Vale? He o she. He. He isn't. ¿Qué no está haciendo? Sleeping. Bye. Ahí está la idea. Miren, así como la acaba de completar Rina, me gustaría que también hiciéramos un par de ejemplos. Bye. My best friend. Voy a preguntarle y me responde, Rina, por favor. What is your best friend doing at the moment? My best friend is listening to music, but he isn't sleeping. Nice. Así. Like, así.
Excelente, nice, I like it. Quiero hacer un, quiero que me ayuden a completar. Hay dos cosas más que terminemos. Primero, me van a ayudar con una presentación. Y luego vamos a ver un video de la plataforma, pero antes de del video, me van a ayudar con la presentación. A ver, give me a second. Aparte de la tarea de este que les queda de los spelling, también yo les pido, les solicito que ya se busquen una listita de verbos y empecemos ya a aprender los verbos. Okay. Dios le ayude. Yo creo que quiere un tequilazo, amigo. Dar un shot así de grande para que es curado, que de un solo. Puro tequila, puro ron. Friday tomorrow. Tomorrow is Friday. Sí, nada, son bromas, son bromas. La verdad es que ustedes son evangélicos todos. No. No. Hermanos también. Somos. Hermanos, hermanos de sus hermanas. Vaya. Son bromas, y quizás algunos sí sea ahí, pues también, solo son bromas, ¿ok? No. Ok, veamos lo siguiente, guys. The present continuous tense, el tiempo del presente continuo. Voy a poner un texto, alguien me lo lee y alguien me lo traduce, a ver quién se anima. I am giving class right now. My mother is working now. The students are paying attention at this moment. Nice. Muy buena pronunciación. ¿Cómo se traduce eso? ¿Quién me ayuda? Yo estoy teniendo clases ahora mismo. Sería, yo estoy dando clases. Mi madre está en el trabajo ahora. Está trabajando ahora. Los estudiantes están prestando atención en este momento. Gracias, Luis Roberto. Muy bien. Ajá, estoy dando clases ahorita. Mi mamá está trabajando ahora. Los estudiantes están prestando atención en este momento. Todo eso es presente continuo. Se fijan, yo eso he puesto en blanco el verbo to be y la terminación ing, que es el que ahí hablamos. Ok, veamos. Esta estructura que le voy a mostrar ahorita es la estructura de la forma afirmativa. Ya la conocen. Yo puedo decir I am playing, estoy jugando, o puedo decir I'm playing, ¿verdad? Así como también podría decir you are playing, tú estás jugando, o you're playing. We are playing o we're playing. They are playing o they're playing. He is playing or he's playing. She is playing or she's playing. It is playing or it's playing. Todo para hacer con la misma estructura. Importante, los subjects aquí pueden ser nombres de personas. Por ejemplo, Isabel, si yo digo Isabel en Luis, ¿qué tendría que usar de los verbos to be? Isabel en Luis, ¿qué uso? Are, muy bien. Y si digo Yesenia en I, ¿qué utilizo? Are. Ajá, muy bien. Y si digo Rina, ¿qué uso? Is, definitivamente is. El verbo puede ser cualquiera. Yo le he puesto play para ilustrar el ejemplo, que así es la forma afirmativa. Puede ser verbo saltar, correr, mirar, brincar, escuchar, tomar, comer, ¿ok? Ahora, esa es la forma afirmativa. En el video también aparecía la forma negativa, y aquí está. Y también la forma interrogativa, interrogative way or question. Cuando hacemos question, hacemos una inversión. Ya así cuando yo explicaba las primeras clases decía, y uno le decía, César, you are a student. ¿Sí? Are you a student? ¿Se acuerdan? No le decía, Reina, you are beautiful. No, are you beautiful? Porque es pregunta. O sea que en la pregunta hacemos una
inversión. Primero hacemos el verbo to be, luego el subject. Esa es una pregunta cerrada. Si yo pregunto, are you playing? La respuesta va a ser, yes, I am, o no, I am not. Is Yesenia de Los Ángeles playing? Yes, she is, o no, she isn't. Son respuestas cortas. Y la forma negativa, que ahí está también. Miren, I am not playing. I'm not playing, de forma corta. You are not playing. You aren't playing. Esas son las tres formas que hemos aprendido. Forma afirmativa, forma interrogativa y forma negativa. Son las tres que existen. Y falta una que es con el WH word, que es lo hemos aprendido, una pregunta que es, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you eating? ¿Qué estás comiendo? Pero esas son los tres momentos más importantes hasta este punto. Para ir practicando un poquito, porque el tiempo va bien rápido. Voy a poner un par de ejemplos y me ayudan ustedes a responder. Aquí va, denme un segundo. Voy a erase this. ¿Quién se anima a ayudarnos con esta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Is he playing football at the moment? Él es jugando fútbol en su momento. No, he is not. ¿Qué está haciendo él? He's running. He's running. Bien, ahí está. La respuesta es no, he isn't. He is running. Ok. No, él está corriendo. ¿Sí? Veamos otra posible respuesta, otra pregunta. Vaya, este otro, ¿quién se anima? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Is she doing? She is painting. ¿Será que está painting ella? ¿Está pintando? ¿Painting? Dibujando. Perdón, sí, suena más a dibujando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice dibujar en inglés, class? ¿Quién sabe? She is drawing. Vamos, el verbo es draw. Bien, alguien lo acaba de decir ahí. Draw. She is drawing a picture. Ella está dibujando una foto. Draw. Drawing, ahí está, guys. Muy bien. Drawing, aquí está. Drawing, ya en ING. She's drawing a picture. Drawing. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a una más. Esta, ahí tiene un errorcito, pero la voy a poner para que sirva. What is Tweety doing? Miren, what is Tweety doing? It's flying, muy bien, Luis. It's flying. Está volando, it's flying, muy bien. Nice. Es el verbo volar, miren, flying. Esta otra. ¿Quién me ayuda a leer esa de David? La voy a poner bien solo. What is David doing? At the moment. He's playing soccer o playing football. Playing soccer. Playing soccer, muy bien. ¿Sí se entiende cómo son las preguntas? ¿Sí se entiende? Esto lo vamos a ver mañana. Lo que aparece ahorita es para mañana. Spelling rule, porque quiero que ustedes también investiguen de que yo les muestre los spelling. Entonces, si se comprende, yo quiero mostrarles un video que es el último de la plataforma. Ya mañana retomamos los spelling, pero vamos a también directamente a irnos a ver ya la otra sección, si nos queda tiempo, porque tenemos que entrar ya a la sección número 5 para la última semana. Que sería, terminaríamos con la sesión actual, la 4, que es Whose Jeans Are These, y pasamos a la sesión 5 porque ya nos quedarían 4 clases más terminadas. Voy a poner el video a manera de revisar las preguntas cerradas y luego pues haremos un par de ejemplos porque el tiempo se nos está terminando. Aquí voy, guys. Pay attention.
tomen apuntes, si tienen preguntas, también anótenlas y luego me las hacen si es necesario. Here we go, aquí vamos. Okay. These questions as I explain. Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you? The verb is wear, and we add ing to that. That would be wearing. Wearing. A suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, verb eat, and in this case I'm going to say dinner is the complement. Voy a hacer un alto ahí, quiero que alguien me levante la mano y me dé la respuesta de ese. You eat dinner, ¿cómo queda la pregunta? Are you eating dinner? Are you eating dinner? Sí, ¿verdad? ¿Se comprende por qué es are you eating dinner? Si el caso clase, si el caso, fuera she, y luego pongo el verbo watch, y luego TV, ¿cómo quedaría la pregunta? Is she watching TV? Muy bien. Veo que sí está claro cómo funciona. Las respuestas, ahí están las dos maneras de responder. Van a ser, yes, I am. Si pregunto con el you, ¿verdad? Pero si pregunta, is she watching TV? La respuesta va a ser, yes, she is, o no, she isn't. El caso de la respuesta negativa tiene dos alternativas. Por ejemplo, ahí aparece en el caso de Shiva, no, she is not, o no, she isn't. O sea, que el not lo podemos unir ya sea con el isn't, o lo dejamos solo. Ahí está, she's not, o she isn't. Haz lo mismo que el not con el are. Puede ser, they're not, o they aren't. Los dos es aceptable. Quiero finalizar la clase, nada más haciendo un par de cuestiones, son preguntas ciertas, y para ello quiero que me ayuden ustedes, sé que van a entender porque esto es del mismo tema. ¿Cómo dirían en inglés, qué estás comiendo? Dijimos hace un rato, ¿cómo se dice en inglés, qué estás comiendo? What are you eating? ¿Verdad? Solo aquí what are you eating? En inglés, ¿qué estás estudiando? ¿Cómo sería? What are you studying? Ahora, en inglés, ¿cómo sería? ¿Dónde está estudiando ella? What are you studying? ¿Dónde está estudiando ella? What are you doing?
study? Where you study she? ¿Dónde está estudiando ella? Sigamos la fórmula. ¿Dónde está estudiando ella? Where is she studying? Muy bien. Studying. Se fijan que solo la fórmula se mantiene, como bien lo dije, solo cambiamos el verbo to be y el sujeto. Ahora vamos a ver, ¿cómo diría en inglés, por qué estás llorando? Why are you crying? Why are you crying? Bien, why are you crying? ¿Cómo diría en inglés, por qué está llorando María? Why are you crying, Mary? Pero si le pregunto, si pregunto a alguien sobre María, ¿cómo sería? ¿Por qué está llorando María? Yo se lo estoy preguntando a Juan Carlos. ¿Cómo pregunto eso? ¿Por qué está llorando María? ¿Cómo sería en inglés? Why is Maria crying? El verbo siempre va a ir en ing, pero lo importante es que no alteremos la fórmula. Siempre va a haber un to be y luego el sujeto. O sea que yo podría decir why is she in bed crying. O sea, la estructura siempre se sigue, no se altera. Después del WH word, que esa era la, porque lo estoy mencionando, que son los where, why, when, who, usamos el verbo to be. Así. Así, siempre va a ir. Nunca, o sea, nunca ponemos el sujeto antes, siempre el verbo to be. Y voy a finalizar con una pregunta. Para decir dónde vas, en inglés se dice where. Where are you going? ¿Dónde vas? ¿En el momento va? I am going to. Y dicen a dónde vas. ¿Sí? Yo voy a. Going to what? Where are you going? ¿Dónde vas? ¿Hacia dónde vas en este momento? I'm going to the mall. I'm going to the theater. I'm going to the shop. I'm going to the whatever you're going to. I'm going to work. Voy a trabajar. Where are you going? Okay. La razón por la que menciono eso es porque siempre mantiene la estructura, pero estamos usando los WH words como manera de expandir el vocabulario, ¿verdad? Porque también se puede usar WH words. Después del WH word, se mantiene la estructura. Forma de pregunta siempre. Miren, hay inversión. En español, el sujeto lo puedo dejar al final, pero en inglés siempre mantiene su misma estructura, no cambia. ¿Se acuerdan que yo dije por qué está llorando María? Eso es why is María crying. No digo why is crying María, no se puede. En español sí acepta muchos cambios. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿por qué María está llorando? ¿Por qué está llorando María? María, ¿por qué está llorando? Etcétera, y se entiende. Pero en inglés mantiene la estructura, no se va a modificar, siempre va a mantener. Clase, ha sido un gusto. Hagan la tarea de la investigación que les dije. Ya se nos terminó la hora. And I'll see you tomorrow. And have a good night. See you tomorrow, okay? Bye bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Thank you. Thank you. Bye. Take care.